en Baila Mi Rey. Estamos muy contentos de hacer este serial sobre Ramón Rojo Villa, porque Ramón Rojo representa a lo que es la música sonidera, pero algo logró Ramón en beneficio de todos los que habitamos la Ciudad de México y gran parte de la República Mexicana, esta apropiación del espacio público con fines de entretenimiento, lograr que las masas se reunieran alrededor de la música que tocaba Ramón y ver esos espacios que a lo mejor eran tierra o que eran lugares donde la delincuencia hacía de las suyas. Se lo agradecemos hoy a Ramón, porque Ramón, gracias a esto, ha hecho que surjan muchos sonidos y todos se apropien del espacio público. Allá por la época de los 60s, principalmente en 1968, de ahí lo emblemático de estar desde la Plaza de las Tres Culturas, hablar de inclusión en una sociedad como la nuestra se tornaba algo complejo en el entendimiento, en la comprensión, pero en la acción todavía era inusitado. Ramón Rojo lograba eso. Ramón Rojo, el sonido de la changa, cada que se presentaba en las diversas colonias de la Ciudad de México, lograba agrupar a las comunidades LGBTI, a la comunidad gay, a los travestis, a los transexuales, para que bailaran en torno de la música que él tocaba. Y había una sana cohabitación entre todos los que allí estaban. Era algo mágico, algo especial, y sigue siendo algo en lo que no podemos concebir que siga Ramón Rojo, el sonido de la changa, sin la presencia de estos grupos. Ramón fue precursor de la inclusión en México y también es algo que hay que reconocer. Baila Mi Rey se lo agradece y le agradecemos también a usted que nos acompañe. Para la banda del sector 7 y 4, de parte de Bibi, su changazo. Changa. Vamos a bailar este tema que lo dice así. La auténtica sonora dinamita. Por ahí como 1700 dinamitas, la cumbia de hechicería. Vamos a agarrar la oreja. Y dice, todo listo ya. Primero empezamos con las vecindades. Se pedía o se daba una cuota para tomar la luz del vecino. Y en la cuba del Zaguán, en la colonia Guerrero, de aquí de Tepito, se cobraba la entrada 3 pesos, hace 50 años. Después ya no cabía la gente en las vecindades, tuvimos que agarrar, bueno, sí, la calle. ¿Qué hacíamos para la luz? Nos colgábamos del poste de la luz para bajar la luz. Una ocasión allá en Ixahuacoyo, que bajó la luz, hizo un corto tremendo que quemó el transformador, salió toda la gente queriéndolo linchar y lo dejaron allá arriba en la escalera diciendo, no te vamos a dejar bajar hasta que no nos pongas la luz, qué carajo. Pues en ese tiempo las fiestas se hacían en las vecindades y después se salió a las calles y no había problema con las autoridades. Ahora ya es diferente. Eran kermeses en esa época que hacían las iglesias. Hacían sus kermeses que decían y ponían bingos, ponían loterías, hacían el baile. Y fueron los que empezaron. Y Ramón es el ícono de pues, esas personas. We'll be right back.
unos besos de amor, una pasión de locura, directo al corazón. Y lo que me enamoraba, no tanto me entregué. Propuestas hermosas entre tu piel y mi piel, y lo que me enamoraba, toda yo me entregué. Era un amor de los buenos que nunca imaginé. Que mentías, que jugabas, que reías, me engañabas. Era una más en tu trampa que te amó. ¿Cómo dice? ¿Qué pasó? ¡Vamos, familia! ¡Allá en el fondo! ¡Ánimo, ánimo! ¡A ver ese lado! ¿Dónde están los hombres? ¡Échale! Empezó el movimiento sonidero urbano en las calles. Antes se cobraba, que era un peso en la calle, se le ponía un clavelito aquí a cada persona. Hay veces que los chamacos de aquel tiempo se la ingeniaban y decían: préstame tu clavelito para bailarme esta sonora matancera. Y eran, ya bailaba una, pasaba la señora que cobraba, y el clavelito ya no le cobraba. Terminaba la melodía y te regreso tu clavelito. Entonces es un tema de mi abuelo iba a los bailes sonideros, mi abuelo, mi abuelita, se conoció a mi abuela en un baile. En mi colonia es lo más tradicional que haya un baile sonidero. Hacían la convivencia familiar porque iban familias, o sea, no nada más había gente de uno o dos, iba a familias con muchas veces con hijos pequeños para enseñarles lo que era bailar. Era bailar y era convivencia familiar. No había tantos problemas, eran gente había gente que llevaba a sus hijos de 4, 5, 6 años, 10 años, 12 años, para que vieran cómo se baila. Y aprendieran a bailar, y eso era lo que propiciaban los sonidos en ese tiempo, cuando comenzó Ramón Rojo, era la convivencia familiar. ¿Para qué? Para bailar y para enseñarles a bailar a sus hijos. Cuando íbamos a la tocada, pues era poca madre, a bailar. Era podían ser, en ese tiempo eran miles de gentes, o sea, se notaban miles de gentes. Venían de todas las colonias de aquí alrededor, de la Malinche, de la Sánchez, todos los de la Sánchez, los de la Bondujito, los de San Pedro el Chico, y algunas venían de hasta de la 20 de noviembre. Te podías ir a bailar a todos lados. A la Malinche, a San Pedro, a la Bondojo. A los que nos gusta el baile, pues estábamos puestos para ir a donde hubiera sonido, ahí íbamos. O sea, no importaba si era en esta colonia, en otra colonia, era seguirlos,
Y muchas veces cuando te vuelves fan de un sonido, pues lo vas a seguir hasta donde toque, no importa que sea aquí o en el Estado de México, en cualquier otro estado, lo sigues. Pero pues platicando y haciendo y todo eso. Ramón, nos vemos. ¿Dónde vas a tocar? Tal lado. Y tal lado era aquí, en La Sánchez. Había veces que sí le molestaba al vecino, pero tanto era el carisma del señor Ramón, tanto era la buena música que él ponía, que eso se olvidaba a la gente. Se olvidaba a la gente, no se molestaba. Y entonces sí empieza un arte, lo que era popular, lo que es urbano, a nivel sonido y a nivel baile, que la gente lo aceptaba. Pagábamos un peso, nos ponían un moñito, o nos ponían un sello, ponían un cordón en las calles, para que teníamos derecho a pasar a bailar. Bueno, normalmente llegaba la policía por los vecinos, que no todos estaban de acuerdo con los sonidos y que les molestaba que tocaran enfrente de su casa. Entonces la llamaban, pero normalmente la misma gente tranquilizaba a la policía y ya les agradecían las cosas para que ya no hubiera problemas y se iban. Era una cosa tan fantástica, tan de México. Ese es el nacimiento urbano, que digo, yo no lo cambio ni lo voy a olvidar jamás, porque fue algo que a mí me hizo. A mí en la Ciudad de México me conoce todo el mundo por esos bailes. Es sufrir las aguas, es sufrir muchas de las inclemencias del tiempo, y el señor Ramón siempre ahí, y la gente que lo seguíamos, pues igual. Ramón Rojo es pionero en la conquista de los espacios públicos, porque antes no había lugares para tocar. Empezó a tocar primero ahí en Tepito, con una vieja consola, y ya después llegó a tener unos audios de los mejores de Latinoamérica. Tuvo un tiempo el mejor audio de Latinoamérica, creo que era de ZZ Top, se los compró a los de ZZ Top o a los de AC/DC, que los trajeron y se los compró. Yo hice esta residencia que se llamó Pasos Sonideros, que era más... investigar sobre la relación de los sonideros y la cultura sonidera con el uso del espacio público. Me interesaba mucho cómo también el tema de la cultura sonidera era una resistencia al tema del blanqueamiento y la gentrificación, cómo el tema de los sonideros era una resistencia a la privatización del uso y disfrute de lo público, no solo del espacio público entendido como la banqueta, el camellón, la plaza, sino en general de la discusión de lo público en nuestra ciudad. Si no había pistas de baile, él las inventó en las calles. Y eso me recuerda que parte de la música que yo toco, que es el ska, tiene algo parecido en Jamaica, cuando los sound systems, que eran como sonideros de Jamaica, tenían los discos y los hacían sonar en la calle para hacer bailar a todos. Creo que hay paralelos en las culturas modernas de la música que tienen similitudes. Esta persona, como repito, si un barrio no tenía dónde ir a bailar, sacó sus bocinas, sacó su escucha musical, hizo bailar a mucha pandilla, de manera que cuando yo volteé a ver la música en mi barrio, ya existía todo un movimiento sonidero que fue iniciado por esta gran persona, ¿no? Todas las colonias del Distrito Federal, él las recorrió haciendo ese tipo de bailes con su sonido. Y yo me acuerdo que empezó con un sonido muy chiquito, no lo que ahora es lo que traen, ¿verdad? Ahora ya se extendieron mucho en cuestión de los aparatos modernos que traen. El baile entendido como el evento, vamos a ir a un baile, se organiza un baile, y que también es pues se crea una esfera, este evento representa como un momento, sí de divertimento, sí de fiesta, sí de baile, pero también de muchas otras cosas, del uso del espacio público, pero por ejemplo también tiene que ver con el tema de la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Pues agradecerles de antemano, buenas tardes. Habían decidido el próximo 21 de julio a celebrarle a Ramón Rojo los 50 años del sonido La Changa. Es bien interesante lo que sucede con Ramón Rojo, porque es alguien que ha incursionado incluso en lo que hoy está de moda, que son los derechos culturales. Ramón vino a apropiarse del espacio público, a apropiarse de espacios donde no había oportunidad de
de poder tener una opción de sana diversión y esparcimiento. E incluso Ramón formó un movimiento que fue muy incluyente. Participaron miembros de diversas comunidades, como la LGBTTI. En los bailes sonideros, las estrellas del baile, las que bailan mejor, son las personas de la diversidad sexual. Entonces, mientras que el resto del año en el barrio estas personas son hostigadas, son criminalizadas, son discriminadas, en los bailes sonideros son las estrellas, ¿no? En esa esfera, en esa rueda de baile que se hace, que también rememora y es herencia de lo africano. Pero en su momento Ramón fue muy incluyente con todos estos grupos. Imagínate en los 70s llegar a un baile donde eran no aceptados los travestis, la gente. Y Ramón fue alguien que participó para que, sin quererlo, Ramón no se dio cuenta de lo que hizo, pero fue precursor de una ciudad de vanguardia. El sonido, el ambiente, el todo. El bailar. Ya lo demás era. Éramos pobres y seguimos siendo pobres. ¡Y el grito! ¡Ahora sí! ¡Quiero ver a todos con las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Cómo dice! ¡A ver, deseo! Quiero que comprendas, se quitas esa venda, solo era suena como su amor correspondido. Le dije a Martín que te escuché con otra cosa. Quiero que te borres esa idea de mi cosa. Tienes una doble vida, a veces escondidas, o no. No le mientas, ¡Lori! Decir que soy tu amiga es otra más de tus mentiras. No, no tienes corazón y dices amor de tres. Es una mala relación. Aquí, ni ella ni yo. Ella es Lori. Esta no te perdona. Aquí. De las malas lenguas te llenan la cabeza comentando mal. Yo no soy tu padre, yo no quise enamorada, menos engañarla ocultando de ti. Mejor no digas palabras, te vas de mi lado, te vas. Ella no tiene la culpa, cayó en tus engaños igual. Si pensaste, a ver aquí, salir con dos mujeres allá en el fondo de placeres, se equivocó tu que éramos tan pobres que éramos a la tocada. Zapatos, tan.
y bailábamos un chingo. Pero también tiene que ver con el tema del derecho al esparcimiento, derecho a la fiesta. O sea, es decir, el tema sonidero representa también esta escape, ¿no? Periódico, ¿no? De personas que se dedican a trabajar, que están todo el tiempo en friega, que están con su jefe, tienen problemas, que en su casa tienen problemas, pero el baile representa como este escape, como esta válvula de libertad. Y si es en lo público, mejor. ¿Por qué? Porque esto empezó en las vecindades, donde no podías, pues tu casa es muy chiquita, pues tenías que hacerlo en el patio de la vecindad y ya luego pues en la calle. Pero es una cuestión que tiene que ver con una mirada colectiva, no individualista. Y si estamos actualmente en una vertiente ideológica, económica, social, incluso espiritual, del individualismo, del aislamiento, del miedo, de la narcopolítica, ¿no? Es decir, que nos tienen atemorizados el sistema, ¿no? Y entonces el sonidero representa fiesta, baile, alegría, convivencia, ¿no? Eso realmente es el sonidero en lo público, ¿no? Donde cualquiera puede llegar al baile. Digo, ahora se cobra, pues, ¿no? Claro que ha ido transformándose este sistema también, esta industria cultural que es el sonidero, pero tiene que ver con lo colectivo y no con lo individual, tiene que ver con la alegría y no con la tristeza. Es vida respecto a la muerte, ¿no? Y creo que también eso es muy importante, se tiene que señalar, porque se discrimina, y en esta ciudad y en este país está es un tema, hay toda una legislación en contra de la discriminación, hay una legislación ahora con el tema de derechos culturales, y toda identidad cultural, una comunidad cultural y una tradición son protegidas por los derechos culturales. Eso son los sonideros. Salud para la gente de Iztapalapa. La gente de Sinaloa. Bueno, de aquel barrio está el Salón FDI, que tocaba yo todos los sábados. En paz descanse, la señora Carmelita, dueña, y su esposo, el señor Fernando Briones. Ellos me invitaron a trabajar todos los sábados ahí. Allí era un criadero de puercos. Ellos vendían carnitas en un accesorio. Llegaba la chaviza después de haber bailado en el Salón Los Pepes, que tocaba todos los miércoles por años en la colonia agrícola oriental, y tenía una sinfonola que se le echaba monedas. Le echaban monedas y los chavos que venían de bailar con la changa bailaban ahí comiendo tacos de carnitas y bailando. Y un día se le ocurrió a un chavo decir: oiga, don Fernando, ¿por qué no hace tardeadas aquí atrás? ¿Tardeadas? ¿Qué tardeadas? De sonido, tráigase la changa. ¿Y quién es? Se lo vamos a llevar a presentar, me lo llevaron un miércoles. Yo, la gente que entraba, me ofreció trabajar ahí. Ya después, cuando toqué un primer sábado, limpió todo lo que era la zona de criadero de puercos. Yo, la gente que llegó, de ahí empezó también con el colmo. Ya de repente vendió todos los puercos, ya no se dedicó a las carnitas, sino a hacer bailes sonideros, y ahora es un gran salón de fiestas. Ramón tocaba cerca de un lugar que se llama La Cruz, por la Santa Cruz, que está por acá por el circuito interior, y mi papá eran amigos, mi papá y Ramón Rojas, mi papá es el señor José Trejo, eran muy amigos. Entonces mi papá quería hacer aquí una bodega porque él importaba maquinaria. Entonces una persona dijo: oye, ¿por qué no haces unos 15 años? Entonces mi papá lo prestó para, cuando era únicamente un terreno, lo prestó. Y vino a la changa y dijo: oye, ¿por qué no hacemos un evento acá los martes? Porque los viernes estaba en otro lado Ramón. Entonces Ramón Rojo vino acá y desde el primer martes, después martes y domingos, y después empezó los viernes. Ramón Rojo estuvo aquí trabajando todos los viernes durante 13 años seguidos. Ah, pues
fundamos aquí juntito al Cosmos 2000, que era un terreno baldío, y el que el señor José Trejo me invitó a trabajar todos los viernes y domingos. Y después de un terreno, empezar a fincar ya los cimientos, empezar a hacer ya un salón, con lo que, ahora sí que, señor Trejo José se acaba de la taquilla. ¿Y qué pasa? Hizo un gran imperio el Salón Cosmos 2000 y se hizo tan popular, tan internacional. ¿Qué se puede decir del Salón Cosmos 2000? Que todo el mundo lo conoce aquí y fuera del país. Llenos totales, es más, una vez metió 4.200 personas en este lugar. La gente como cajetilla de cigarros, todos así, sin moverse, hasta desmayados sacábamos unos. Le despertaban afuera y se volvían a meter hasta que dejamos mejor las puertas abiertas, porque fue insuficiente esa vez. Dejamos las puertas abiertas ya para la gente que estaba yendo al salón de abajo y el salón de arriba. De ser el sonidero, la gente pues las llamaba y iban y vendían sus mercancías, vendían lo que preparaban
y la gente se iba feliz. Porque los vecinos les convenía. ¿Qué hacían? Sacaban su mesita, vendían cosas de cocinas, vendían híjole, papitas, y de vez en cuando por ahí vendían la cervecita. Entonces les convenía. Entonces, los decías, ¿cuándo viene tu carro? ¿Cuándo viene? Pues les convenía. Cuando ya sabían que iba a ir a la chaca, iban y se surtían de todo. La gente que vendía tiene mucho que decir a Ramón. Porque la gente que no tenía para comer, iba a vender sus taquitos, sus quesadillas, sus refrescos, su tepache, y sacaban para vivir. Ramón les dio mucho auge a que las personas tuvieran que comer. No, pues nosotros como sonideros le creamos trabajo al que hace nuestro logotipo, al que hace nuestras playeras, al que hace las chamarras. Bueno, hasta el señor que viene a vender una paleta de dulce aquí, tiene su trabajo como la gente que nos ayuda, a nuestro staff. Nosotros le pagamos a todos ellos y de nuestro trabajo sale para ellos. Es algo oculto que no lo ven las autoridades. Salud para afuera, te lo dejo. Familia Manzano, ya son presentes. 50 aniversario, chacalá. Hablar del sonidero es difícil generalizar, porque, o sea, tan solo el Peñón de los Baños pues tiene toda una mitología, ¿no?, sobre el tema sonidero, que además es un espacio de mucha tradición, se hacen ahí los carnavales, etcétera. Tepito, bueno, no se diga, la Tacuba, Tacubaya, por ejemplo. Pues encuentro cultural, porque esto es parte de la cultura chilanga, de la cultura de la gente del Distrito Federal, los bailes, ¿no? Después se fue un poco se expandió un poco a Toluca, Puebla, a aquí cerca. Y yo creo que el sonidero, fundamentalmente su legado ha sido esta cuestión de nuestra identidad cultural en nuestras ciudades y nuestro país. ¿Cómo se llama la cumbia? Porque nada más es decir, a lo mejor callejeros, pues se oye un poquito medio grave, ¿no? Pero creo yo que para mí es algo satisfactorio, porque de ahí vengo yo. He pisado buenos escenarios, he pisado buenos congresos internacionales, el cual le doy gracias a que al urbanismo, a las calles y a los sonideros. Y los bailes estos del sonidero les sirve para ir ensayando los pasos y copiar a otros sus técnicas de baile. Entonces de ahí es donde vienen los grandes bailarines que luego contratan los cabarets, contratan los teatros, contratan muchos empresarios que andan en busca de prospectos nuevos, tanto en el ambiente artístico como en el espectáculo de teatros, carpas, si quiere usted llamarlo así. Cuando yo conozco al señor Ramón, yo no tenía ni siquiera la intención ni la idea en donde me estaba yo metiendo, el cual no me arrepiento. Es una riqueza urbana, es un arte. Y entonces ese tiempo que tengo yo bailando en la calle es 48 años, gracias a Dios, al señor Ramón Rojo La Changa, que me motivó para hacer lo que estoy haciendo. Y creo yo que eso, pues, se lo voy a agradecer infinitamente. Pero yo creo que Ramón es un impulsor artístico de muchas parejas de bailarines. ¡Venga, se la sabe! ¿Quién la gana conmigo? ¡Sí, verdad! ¡Eso es gente hermosa, gente bonita! ¡Suena a cumbia! Corriendo cada parte de mi pie, veo tu espalda desnuda, provocando.
lo dice, dándonos agua de vida. Los escupió, dándonos agua de amor. Gracias, hermosa. Dije que la vida, ole, levantando la bandera de la gente. Eso. Y por allá. Corriendo cada parte de mi piel, veo tu espalda desnuda provocándome, milagro hecho mujer provocándome, milagro hecho mujer. Y el grito, no es la noche, te soñé junto a mí, siempre en la piel. Estás aquí, no puedo creer que estemos. Y como dice, dándonos fuerte, dándonos agua de amor. Eso, mi gente hermosa, bailalo. ¿Qué quiere, Alito? Eso, y dice. Ándale, pues. Y el grito fuerte. Así me gusta, mi gente hermosa. Mi gente hermosa que está gritando y que está bailando. Es bien interesante el futuro de los sonideros. Del universo sonidero está fundamentalmente en las redes sociales, en internet, es decir, cada vez hay más estaciones de radio por internet, más espacios por internet de sonideros, hay más reconocimiento de los sonideros en otras esferas, ¿no? Es decir, como la esfera de la industria cultural comercial, como CESA, por ejemplo, del arte contemporáneo, hay muchas personas que cada vez están haciendo más investigaciones sobre los sonideros. Una artista suiza, una fotógrafa, acaba de publicar un libro, Ojos Suaves. Están otros investigadores fotógrafos, sobre todo. Más desde lo visual, ¿no? El tema del reconocimiento a los sonideros. Y, obvio, la trayectoria y en la memoria. Y ahora sí que en nuestros corazones, ¿no? Como Pedro Infante, o sea, vivirán la changa y los sonideros en nuestra memoria de nuestras ciudades. Pero, desafortunadamente, cada vez con esta tendencia de privatización del espacio público, los sonideros se ven con más dificultades de poder hacer bailes en las calles. Y retomando lo que es el baile urbano en la Ciudad de México, es muy triste y lamentable, puesto que en verdad creo yo que dentro del urbanismo hay mucho arte, y en este aspecto me refiero al arte sonidero, porque pues ya para el tiempo que tenemos dentro de este ambiente, es una base muy importante al menos para mí como bailarín o bailador, como me quieran llamar, la cuestión sonidera, porque sin sonidero no hubiéramos gente como yo, gente de los grupos de baile. Entonces, ¿usted algo ocasionado por los sonideros? El baile es una gran terapia. Es una gran terapia. Yo personalmente recomiendo que bailen, que actúen, que estudien algo. Los chamacos ahorita lo que necesitan son incentivos para irse, distracciones, hay que distraerlos, pero desgraciadamente los gobiernos luego van, queremos un permiso para hacer una fiesta, no, son corruptos, si no hay dinero no hay permiso, entonces debe de haber una libertad para que la gente, la juventud, esté ocupada en cosas positivas, cosas sanas como es el baile. Es que esto no se pierda.
también es un comentario que se les hace a los gobiernos, que sepa que los cambios en la Ciudad de México los provoca la gente, los provocan los gobiernos, porque los sonideros siguen siendo los mismos. Ellos van con el afán de dar arte, ¿sí?, de imponer lo que es el baile urbano en la Ciudad de México. Entonces están muy equivocados en pensar que porque es en la calle, ha crecido la calle, ha crecido el urbanismo, ha crecido la violencia, pero no es culpa de los sonideros. Creo yo que está mal decirlo, es parte del gobierno. Pues sí, sí, yo creo que necesitaríamos hacer una plática con las autoridades para que nos vuelvan a dar esos permisos que nos daban antes y poder trabajar, porque es la única manera de que la gente que no lo tiene para pagar un salón, para pagar algo, es la única manera que se puede congregar. Popularizándonos y que las autoridades den los permisos necesarios para retirar a la juventud de tanto vicio. Ramón lo retira del vicio porque el baile es una distracción física, mental y espiritual. ¿Por qué? Espiritual porque los calma. Personal lo retira de drogas y de malos pasos y de alcoholismo, que es lo que nos está avasallando ahorita. Mira, sí, sí, sí sería importante, nada más que ahorita ya mucha de la gente, de los chavos ya no les gusta bailar en la calle o ya no lo toman para otras cosas, pero sí sería muy importante retomarlo en tardeadas familiares, donde sí hubiera orden y hubiera vigilancia para lo mismo. Yo quisiera bailes. Yo quisiera bailes porque la gente está muy lejos de todo, lejos de bailar, de convivir, de todo, cabrón, de todo. Decía que la familia se reunieran y daba alegría a la gente, pues para bailar, a la gente que lo usaba bailar les daba alegría y pues es muy importante que siga siendo la unión familiar en los medios para la convivencia, que ya se ha perdido mucho la convivencia familiar en bailes y todo, porque ya no hay ese tipo de bailes en la calle. A ver, quiero que me ayuden a cantar solito a capelita para que se aprendan nuestro nuevo sencillo. Véngase, 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 véngase. De este lado quiero que canten conmigo y dice: sola, a ver. Se acabó esta bomba de dice adiós. No va más, no, no. Hasta aquí llegó mi amor. ¿Cómo dice? Se acabó esta bomba de dice adiós. No va más, no, no. Hasta aquí llegó mi amor. Arriba, con las palmas arriba. Eso, felicidades. Sonido Ochoa, José, el aplauso. ¡Vamos! Ya no quiero que me llames, aparezcas donde voy. Me preguntas con quién salgo, que si tengo nuevo amor. Hoy estás arrepentido, esa no te resultó. Te quiero ni de amigo, no tomes como amor. Ya no quiero saber de ti, ven con ella y que seas feliz. No te pienso ni perdonar, no, no, no. Se acabó esta onda de vista, Dios. No va más, no, no. Hasta aquí llegó mi amor.
saber de ti. Ve con ella y que seas feliz. No te pienso ni perdonar. No, no, no. Se acabó esta onda de mis adiós. No más, digo no. Hasta aquí llegó mi amor. Se acabó esta onda de mis adiós. No más, digo no. El silbido de Chi Aroma. ¿Y dónde están los hombres? Se acabó este tonto de mis adiós. Nada más digo no. Hasta aquí llegó mi amor. Se acabó. Techi, su grupo Aroma, gracias. Techi. Aroma. Techi. Gracias. Arriba la chanda. Techi. Y arriba aroma, las chingonas, mujeres. Aroma.